A tu vida, claro, vos te sacaron y todo, ay, vos estabas sí, vos sabés que yo decía, una mujer exitosa wow. con canciones espléndidas y te sacaron todo, de la noche a la mañana perdiste todo, hablame de eso, de vivencia, ¿me entendés? Y mira cómo la vida da segundas oportunidades, ahí te das cuenta que tu ex se podía quedar con lo que sea, pero nunca se iba a quedar con tu talento, que es lo más importante que tenés. Bueno, me costó mucho tiempo entender eso. Me nombrás y hablo y me emociono porque realmente agradezco siempre de tu parte que me lo marcás y me lo recordás, porque a veces cuando estás o estuviste en un lugar de víctima, te olvidas de todas esas cosas, ¿viste? Es como que uno lo tapa con cosas lindas para... Pero pues, no, es importante, Ángela, recordarlo, es importante... Cuando una persona te daña tanto la autoestima, tanto, hace que quizás que pierda la confianza en vos, que pierda la confianza en tu talento, que pierda la confianza, bueno, viste, cuando que yo... como mujer te quita absolutamente todo. Entonces, por eso me gusta contar tu historia, por eso me gusta que todas las mujeres que estén mirando sepan que se puede salir, que hay una luz al final del túnel, de verdad existe. Sí, total. Mira, a mí me salvó mi deseo y mi amor por la música y por cantar. A mí me salvó eso, porque yo, cuando yo decido terminar una relación con mi ex, decido yo como mujer, ¿entendés? Decidí priorizar mi sentimiento de decir, quiero enamorarme. Y si tengo realmente que empezar de cero con mi música, porque eso es lo que él me hacía creer, que yo no iba a existir más. ¿Entendés? Que todos esos años... Violencia psicológica, eso se llama violencia psicológica. Totalmente. Y violencia pensar que él te hizo, que él te creó, que él tenía poder sobre vos y sobre los medios, es una cosa... Él no iba a poder hacer nada. Sí, tal cual. Sí. Pero a pesar de eso pudiste. Tremendo, pero hoy... Y mejor que antes. Sí, hoy lo cuento desde un lugar de resiliencia. Gracias. Sí. Y Ángela... Gracias. Hoy lo cuento desde un lugar de resiliencia, esa es la parte que más me gusta.